¿Qué tal? Muy buenas noches, es un placer saludarles en esta noche del lunes 7 de marzo de 2016 a través de Imagen y Política Televisión por Internet en su programa Punto de Opinión, por cierto, el número 28. Agradecemos mucho a Pepe Arana, que nunca lo mencionamos, pero que es un hombre que trabaja atrás de cámaras y que es el que se encarga de toda la producción, es el hombre que al que debemos que esto salga muy bien. Lo saludamos esta noche. Y bueno, pues antes de entrar en materia con este programa, que lo hacemos pensando en ustedes con los temas de más interés y los invitados de actualidad, vamos a compartir con ustedes una gotita de filosofía para empezar la semana con un pensamiento positivo y de una reflexión. Dice: nadie está a salvo de las derrotas, pero es mejor perder algunos combates en la lucha por nuestros sueños que ser derrotado sin saber siquiera por qué se está luchando. Es una frase de Paulo Coelho y bueno, pues punto seguido, doy la bienvenida a mi compañera y amiga Azucena Rosado. Buenas noches. Buenas noches, José Luis. Buenas noches a nuestros invitados y bueno, pues yo creo que una frase pues muy ad hoc con nuestros invitados, ¿no? Sobre todo porque ha sido un hombre de trabajo, de lucha, y que ha estado ahí al frente en el combate. Pues bien, nos complace saludar, y vaya que es casualidad la frase, pero pues tiene que ver mucho con alguien que se le conoce en la faceta deportiva como un futbolista que recorrió muchos equipos de la primera división en México, conocido como Fili Ful, pero su nombre es Filiberto Fulgencio. Él nació en la ciudad de Minatitlán, tenemos entendido, ya si no es así nos los va a aclarar. Pero bueno, pues en esta nueva faceta de Fili Ful, en la que bueno, pues está incursionando en la política, aunque creo que esto no es nuevo, porque nos comentaba fuera de cámaras que es la tercera ocasión en que pues intenta participar o participa con la intención de llegar a que el electorado le favorezca con su voto. Bueno, sin más preámbulo, damos la bienvenida a quien no necesita mucha presentación porque es conocido no solamente en la región sur de la entidad veracruzana, sino a nivel nacional por su trayectoria como futbolista profesional. Buenas noches, Filiberto Fulgencio. Te damos la bienvenida. Buenas noches y gracias por la invitación, es un placer conocerles. Bueno, y ahora por partida doble los invitados, porque bueno, no está nada más Filiberto Fulgencio, también tenemos un invitado que tiene que ver con este proyecto político en Cosolecaque, que es Yair Alor. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Pues vamos a, si les parece, para empezar por el lado humano de Filiberto Fulgencio, que en este caso es quien encabeza un proyecto que está desarrollándose para el distrito número 26 de Cosolecaque, pero yo quisiera que empezáramos por tu lado humano. ¿Quién es Filiberto Fulgencio, dicho por él mismo? ¿De dónde nace? ¿Cuál es su origen? Que nos hables de esa parte humana de Filiberto Fulgencio. Ok, pues mi nombre es Filiberto Fulgencio, ya lo acabas de decir. Nací en Minatitlán, Veracruz, pero a la edad de 7 años nos fuimos a vivir al municipio de Cosolecaque, que tengo 35 años viviendo en el municipio de Cosolecaque. Y Filiberto es una persona muy, muy, pero muy humilde, muy humilde. Salí de los barrios, de un barrio muy, muy humilde, el cual me tocó batallar mucho para hacer lo que tenía yo en mente, ¿no? A veces yo le decía a mi madre, se lo platicaba a mi esposa Jenny, que a veces estaba yo jugando con la pelota o con una lata y empezaba a ver en la tele, y le decía yo a mi mamá: mamá, yo te voy a comprar una casa cuando esté jugando ahí en la tele. Y mi papá, que llegaba de trabajar, le decía: ¿ya le diste de comer a ese chamaco? Y dice: sí, ya comió, tiene rato. Y dice: sí, porque está delirando por no hacer la tarea, por no hacer algo, ¿no? Y yo me le quedaba viendo a mi papá y le decía: no, sí, yo le voy a regalar una casa a mi mamá porque voy a estar jugando ahí. Pero era una cuestión de que la latita, porque no tenía yo un balón, me llamaba la atención, una bola de papel. O sea, cada que veía yo algo que se pudiese patear, lo hacía, ¿no? Y así, hasta que de repente, por la circunstancia de que no había dinero en la casa, entro a estudiar, y pues ya la verdad, la colegiatura ya le pesaba a mi padre, porque éramos tres hermanos en la casa, mis dos hermanas y yo, y ya nos pesaba la colegiatura, ¿no? Mi papá trabajó
casi 38 años en la corona, un salario que no alcanzaba para mucho. Y empezaba yo a trabajar en la corona. En la corona trabajaba, andar cargando cartones de cerveza, sí, y todo. Y de repente me vieron jugar por ahí un señor de Pemex. ¿Qué edad tendrías cuando eso? Tenía como 13 años. Como 13 años ahí andábamos en la corona. Me vio un señor de Pemex, que le mando un fuerte abrazo, Héctor Lara. Y así me dijo, dice, oye, ¿por qué no vienes a jugar con nosotros acá? Le dije, no, yo no puedo. ¿Por qué? Porque yo tengo que trabajar los sábados y domingos. Le digo, si no, ¿cómo le hago para la papa y para la colegiatura, sí, y los pasajes de la escuela? Y me decía, ¿y cuánto ganas ahí? Le dije, no, pues gano, no recuerdo la verdad, pero todavía eran los ceros, todavía sí, tenían los ceros, la denominación, los billetes. Antes de quitarle los 3 ceros. Antes de quitarle los 3 ceros. Y me decía, ¿y cuánto ganas ahí? No, pues yo te lo pago. Pero es que, no, yo te lo pago. Era cuando todos los mexicanos éramos millonarios. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y yo, por el gustito de ir a jugar fútbol, pues yo decía, órale. Teníamos que llegar a la corona y el secretario de trabajo te repartía. Tú te vas con él, tú te vas con él, tú te vas con él. Y llegaba yo en la noche y me decía, papá, ¿con quién te fuiste? Le dije, ah, me mandaron a la sierra. Y dice, pero llegaron tan temprano. Sí, nomás fuimos un rato ahí. Mentira, yo me iba a jugar y ya llegaba yo con el dinero. Era el pretexto, ¿no?, para poder era el pretexto. Pero yo le decía al señor del equipo, ¿sabes qué? Yo no puedo llegar con el uniforme ni con los zapatos de fútbol a mi casa, porque me van a decir que dónde fui. Y me dijo, no, que no, yo te lo llevo, que tú no te preocupes. Y así empecé, hasta que quedamos campeones y tomaron foto. Y ya yo llego a trabajar y llegó mi papá con el periódico. Y si tú, ¿con quién trabajaste ayer, chamaco? Y le dije, no, pues me mandaron a la ruta del Palmar. Dice, ah, ¿y a qué hora saliste a trabajar? Le dije, salí muy a tarde. Y me tira el periódico ahí. ¿Y eso quién es? Pues era yo. Y me dice mi mamá, ay, me pegaron una. Pero bueno, al fin de cuentas, es una historia que yo labré. Que yo labré, es como la tierra, ¿no? Para sembrarla, claro, primero hay que labrarla. Y de ahí me empezó mi gusto. Tanto fue que al siguiente año me dan mi ficha en Pemex. Me dan una ficha en Pemex y empiezo a trabajar en Pemex. Gracias al fútbol. Al fútbol. Me vieron, el equipo era un equipo del complejo petroquímico Cosoleacaque, pero era un equipo filial y había un equipo de la regional donde a todos los jugadores normalmente se les daba trabajo en Pemex. Pero yo no tenía la edad para poder trabajar en Pemex. Y me hicieron un acta falsa. Me aumentaron 2 años para poder trabajar. Lo bueno que yo ahorita ya no trabajas en Pemex. Ya. Sigo trabajando en Pemex. Excelente. Sí, y empecé a hacer esa carrera ahí jugando fútbol y nos daban trabajo en Petróleos Mexicanos, ahí en Complejo Petroquímico Soleacaque. Y hasta que vino un día al Veracruz a jugar aquí a Minatitlán, un 5 de febrero, me acuerdo, del 91, y ahí me ve Carlos Reynoso. Ahí tenemos las imágenes ahí de cuando todavía tenías la cabellera. Tenía yo filiful, la manta todavía. Fifu, ¿no? También Fifu. ¿Cómo te gusta que te digan? A mí en lo particular, a mí, me gusta que me digan Fifu. Fifu. Filiful, bueno, está mira Silviano y José Damasceno. Silviano Delgado, también de aquí de la región. De sí, Coatzacoalcos, Veracruz, mi paisano. Es ahí, quedamos campeones en el Frente Liberal, jugamos con el Frente Liberal sindicalista de la sección 10 de Minatitlán. Y entonces nos decías, después de esto, de esta experiencia donde te fugabas para jugar a escondidas y luego viene la oportunidad de entrar a Pemex. ¿Cómo se da ese paso hacia el fútbol profesional? Yo jugaba con el equipo de Petróleos Mexicanos, el CPC en la regional, eran 42 equipos, recuerdo, y era un torneo muy competitivo en la región. Y resulta que hacen el primer torneo de los barrios aquí en Coatzacoalcos. El equipo Gravera Junior de Minatitlán fue el campeón, y el equipo campeón de Veracruz jugaba contra el equipo campeón de Coatzacoalcos de preliminar contra el equipo en un preliminar de Veracruz con el equipo que le tocas. Y pero yo no había participado en el torneo de los barrios y me llevan como refuerzo.
me llevan como refuerzo, y ya estando allá, me dice el técnico, ¿sabes qué, Philly? No puedes jugar porque te van a protestar. Dije, bueno, ¿para qué vine? Pero es que nosotros teníamos la intención de meterte a jugar. Bueno, ya enojado me fui a sentar a la banca, y el equipo iba perdiendo. Iba perdiendo. Y ya faltando como 5 minutos, me dice Antonio Piedra Toledo, me dice, pues ya, de todos modos vamos a perder, hay que meterlo. Y me meten y me dan una pelota, un sombrerito dentro del área, pum, gol, vámonos, 2-2. Y ya los penales no se patearon porque me protestaron, efectivamente. Ay. Me protestaron. Ya terminó lo que hubo la legata, como 20 minutos, y ya terminó el partido. Y ya iba yo para los vestidores y se me acerca un reportero. Y me dice, ¿tú eres Filiberto? Por ejemplo, dije, sí. Dice, es que quiero hablar contigo, Carlos Reynoso. Le dije, Carlos Reynoso. Dije, el maestro. Y sí, ya venía el chaparrito. Y me dice, ¿cómo estás, pajarón? Y ya me saludó. ¿Cuántos años tienes? Le dije, 18 años. Qué bien juegas, ¿eh? Sacó una tarjeta y me la dio. Preséntate el 16 de enero, dice, hacer pruebas con el primer equipo aquí a Veracruz. Pues yo no me la creía, ¿no? Yo decía, uy, lo que siempre andaba. Pero llego, le cuento a mi mamá, y mi mamá y mi papá no me creían. Es más, no. Todavía. Que no me creían. Que no querían porque yo era sustento en ese momento de la familia. Claro. Porque Pemex se ganaba bien. Bueno, hasta. ¿Y ahora? Sí, ya trabajabas en Pemex. Ya trabajaba en Pemex. De que mi papá ganaba 200 pesos a la semana y yo ganaba 1.700.000 pesos a la catorcena, había una diferencia abismal. Entonces, no querían. Y yo y todos los del trabajo de Pemex me decían, Philly, esta oportunidad, vas a ganar más allá, esto. Y todo el ingeniero Fernando Tapia Esparza me dijo, esta oportunidad, Philly, esta oportunidad. Bueno, yo salí a la escuela, saqué la mochila y metí la ropa. Y cuando me volvieron a ver, ya estaba yo en la televisión. Y mi mamá me hablaba por teléfono que me iba a encontrar en Veracruz y me iba a pegar una tanda de no sé qué y que no sé cuándo. Le dije, pues a ver, encuéntrame en todo Veracruz, a ver si me encuentras. Muy bien, pues valió la pena todo ese esfuerzo. Exactamente, ¿no? Exactamente. Muy muy a tono con la frase, pues, de hoy, sí. Que dice que cuando, dice, nadie está a salvo de las derrotas, pero es mejor perder algunos combates en la lucha por nuestros sueños que ser derrotado sin saber siquiera por qué se está luchando. Así es. Yo creo que, como decía Colosio, tú eres producto de la cultura del esfuerzo, de la gente que viene de abajo, como se dice coloquialmente. Y bueno, pues valió la pena entonces las escapadas. Pues más que nada porque era algo que tenía yo en mente, ¿no? De niño, y ahorita es algo que al menos tengo un hijo que está en Veracruz también, que está en las fuerzas básicas, y es lo primero que estoy todos los días, ¿no? Hijo, humildad, y gracias a Dios ya está, y está ahí casi a punto ya de aparecer en la pantalla. Y vaya, Susana, que se requiere mucho la humildad, digo, sí. En todo lo que uno haga en la vida, ¿no? Porque también ha habido experiencias de jóvenes y de aquí de la región sur que de pronto tienen la oportunidad de colocarse en algún equipo de primera división y resulta que también hasta para la fama hay que estar preparados, ¿no? Y luego pues parece que fuera debut y despedida, los vemos que pues a lo mejor sostiene una temporada y después se pierde. Así es, porque le comento a mucha gente, y si mismo Silviano Delgado, Ramiro, que son de acá de la zona, me dicen, Fili, el caso tuyo se da uno cada 20 años. O sea, el caso tuyo fue algo, claro, dice, tienes las condiciones, las tenías en ese momento, porque me sacaron de un complejo petroquímico Cosolacaque y me montaron un avión. O sea, de andar vestido de pez me montaron en un avión y sabes que vas a jugar ante el lado. Entonces, y no hice el proceso que normalmente hacen todos. Sí, yo desde la amateur brinqué a primera división nacional. Mientras que otros jugadores hacen un proceso de fuerzas básicas, de tercera división, segunda división, hasta llegar a la primera división. Ese proceso yo no lo viví, y hasta ahorita, ¿no? O sea, yo creo que uno nace con la estrellita ahorita de estar 2 años en la política. De repente me dicen, ¿sabes qué? Puede ser aspirante a una candidatura. Y bueno, o sea,
O sea, todo se repite, ¿no? O sea, porque no llevo el proceso. ¿Se te subió o te mareaste en algún momento? ¿Qué ha pasado por tu cabeza? Porque si bien te has ido, te fuiste a jugar, ahora regresas, la gente te recuerda más a ti. Bueno, platicamos hace algunos días que algunos precandidatos, algunos candidatos en su momento. ¿Cómo te ve la gente como aspirante? Fíjate que más allá de eso, Azucena, el subirme, que se me haya subido la fama, no. Porque siempre fui una persona que cuando yo venía de vacaciones, traía yo la cajuela del carro repleta de zapatos. La abría yo y cuando me daba cuenta ya no había ni. Claro, los traía para regalar. ¿Por qué? Porque yo llegaba al barrio, te conté la anécdota, sí, del barrio, ¿no? De que unos amigos me invitaron en unas vacaciones. Mi barrio, sí. Yo llego a unas vacaciones, pero ya llego con un carrazo. Y fuimos. Pareciera como de telenovela, sí, ¿no? Sí, yo llego con el carrazo y se me hizo fácil irme a cotorrear al barrio, a la esquina, donde sí, ya sabes que en el barrio siempre hay una esquina donde se cuentan las anécdotas. La flota, ¿no? Y yo llegué al barrio con el carro y se paró uno y me dijo: Fili, espérame, negro, porque me decían negro, ¿no? Me dicen negro todavía, negro. Y dice, tú venías aquí con nosotros, caminando y con las chanclas acá. Regrésate. Qué fuerte. Sí, no llevé el carro yo. Agarró mi tío en ese momento y dice, hijo, yo te llevo el carro, ¿sí? Lo puedo guardar y ahí me quedé. ¿Por qué? Porque mi barrio, o sea, yo salí de ese barrio y yo entre broma y broma le decía yo a los de mi barrio, ¿no? Por mí conocen este barrio en la tele, les decía yo cuando venía de vacaciones, porque me cerraban. Una calle después de donde vive mi madre, hay una calle de puros músicos. Y cada que venía yo, cerraban esa calle. Y todo era fiesta, era fiesta, era fiesta. Le hablaban a mi mamá, ¿qué hora llega el negro? Me dijo que ya viene por el Veracruz. Ok. Y ya más o menos calculaban la hora. Y ya llegaba y eran unas. Te recibían fiestas, ya con todo efectivamente. El jolgorio, como se dice, ¿no? Y ahorita les platiqué lo de la propuesta de ser aspirante a la candidatura. Y me dijo uno de ellos, de un grupo, ¿no? Dice, Fili, pues vamos a hacer lo mismo que hacías antes. Vamos a andar contigo ahí también, caminando por todo el barrio. Entonces es parte. Todo lo relaciono. Sí. Todo lo relaciono. Porque cuando yo llegaba con mis propios méritos, mi propio dinero, participé en la construcción de la telesecundaria de mi barrio. Hace una semana tuve una anécdota con mi señora, fuimos a cargar gasolina y estaba una alumna de esa telesecundaria. Y yo saqué la cabeza y la vi, le comenté, le dije, hey, vamos a ir a platicar contigo, Y me dice, ¿para qué, manito? Para esto. Ah, no, dice, yo no puedo, es que yo soy presidenta de otro partido. Ya no le dije nada. Dije, oye, ya cuando me arranqué con el coche, le digo a mi esposa, le dije, oye, esta muchacha yo le di casi el estudio. Yo le hice la telesecundaria para que pudiese estudiar. Y me, así, tan sencilla, ah, no, yo soy presidenta de otro partido. Ah, ok. Gracias. ¿Sí me entiende? Entonces, sí. En la vida hay que ser agradecido. No digo que porque cada quien tiene sus colores, ¿eh? Cada quien tiene sus colores, pero en la vida hay que ser agradecido. ¿Por qué? Porque yo cuando llego a Veracruz, yo me acuerdo de Jorge Comas y el Negro Santos, me daban zapatos de fútbol. Y todo eso después, yo lo hacía con los jóvenes. Hay una anécdota que llega la Olmeca, yo tenía contrato con la Puma, la marca Puma, y ellos me patrocinaban, me daban ropa. Y un día llega la Olmeca y me dice, Fili, queremos que uses nuestro zapato. Le dije, pero Olmeca, Puma, una diferencia sí, abismal. Claro. Dice, pero si quieres te dejo los zapatos te los pongas y los uses y veas cómo. Sí. Y ya llega el muchacho y me dice, ¿puedes mover tu carro para acá? Le dije, no, tráemelos. Dice, ah, es que son varios. Le dije, no, tráemelo, pues aquí me los llevo. Dice, no, mueve tu carro para allá.
Dijo, bueno, pues cuántas cajas, cuántos pares de zapatos. Y sé que traigo bastante. Y eché mi carro y me subió 45 cajas de zapatos. Y no cupieron. Sí, ahí los acomodé. Dije, aso. ¿Pero por qué tanto? Dice, no, dice, para que veas. Ah, bueno. Pasó, íbamos a jugar a Pachuca, me acuerdo. Iba a debutar un muchachito. Y le dije, Chitiba, ven. No, el Chitiba original, ajá, así le decíamos. Sí, sí. Y le digo, oye, hijo, fíjate que tienes una oportunidad ahorita. Le dije, vas a debutar. Dios quiere y te vaya bien. Ten estos zapatos. Utilízalos. ¿Para qué? Porque si te va bien, la marca se interesa en ti y puedes usar el zapato y ya no puedes, ya no gasta. Claro. Y me dice, ¿de veras, Billy? Sí, ten. Le dije, es más, ve y escoge ahí. Y agarró, ¿cuántos agarro? Le dije, agarro tres pares. Y agarró tres pares de zapato. Salimos a calentar y yo estaba calentando con otra persona y yo veo a Chitiba que andaba por allá y el chamaco andaba contento, sí, que iba a debutar. Y le hablo, le digo, oye, Chitiba, ven. Le dije, ¿los zapatos? Dice, aquí están. Le dije, ¿cómo aquí están? Esos no son los zapatos que están. Sí, le dije, lo que pasa es que no me gustan la franja esa que trae, por eso se la quité. Le dije, pues sí, la franja es la que quiere ver el patrocinador. Sí, y eso, bueno, pues, entonces, fue la novatada, fue, ¿no? Fue la novatada. No, pues qué interesante, Filiberto Fulgencio. Pues una historia realmente de interés, que parte del barrio humilde. Y yo creo que eso también, el contacto con tu gente, el no olvidarla, bueno, pues se ha mantenido ahí en el ánimo. Y bueno, de cara a un proyecto que viene, y donde también tenemos en este estudio a Yair Alor. ¿Cuál es tu función en este proyecto, Yair? Híjole, también tenemos historias que contar, sí, ¿verdad? Pero no dar tiempo. Mira, actualmente soy delegado de Encuentro Social, asignado a coordinar las actividades que vienen. De Encuentro Social en la zona de sur, sobre todo en el municipio de Cosoleacaque y parte de Minatitlán. El distrito, prácticamente. Distrito, todo el distrito, sí, sí, de Cosoleacaque. Y bueno, yo también soy oriundo de Cosoleacaque. También crecí en un pueblo muy bonito, muy pintoresco. De verdad es que, bueno, los que somos cosoleacánicos sabemos de qué se trata, sí, ese, sí, tema. Nos sentamos en la esquina, toda la banda, y siempre platicando. Y a mí me pasó una historia que a lo mejor no llegué a ser tan famoso, pero de pequeño mi padre me heredó algo muy importante. Sí, vive mi padre, se llama Don Irán Valor, es la lectura. Sí. Entonces mi papá, yo siempre lo veía con un libro, y yo decía, ¿por qué tanto tiempo pasa mi papá? Íbamos de día de campo y él con su libro. Y un día me puse a leer y descubrí un mundo que hasta el día de hoy pues sigo persiguiendo. Quien descubre el mundo fascinante de la lectura y lo atrapa, ya no sale de él. Me recuerdo que a los 14 años yo ya estaba leyendo, por ejemplo, A la Víspera del Trueno de Luis Espota, sí, a Taylor Caldwell, a Irving Wallace, que son lecturas que eran de mi padre, obviamente, ¿no? Hasta con cosas de Lobsang Rampa, de Ojo Mandino, ¿no? Cualquier cosa que había interesante la leía. Pero me pasaba algo curioso porque no encajaba yo con mis compañeros, porque mientras ellos estaban platicando de otras cosas, yo quería comentarles que acababa de leer descubrir un mundo fascinante en Macondo, por ejemplo. Era como estar en el desierto. Entonces yo quería platicar de don Aureliano, sí, don Buen Arcadio, día. Y ellos estaban platicando de las chicas que habían conocido 2 días antes, ¿no? Y fui creciendo en un ambiente de un poco en un ambiente paralelo, por una parte convivir con mis amigos, que sí, los aprecio mucho hasta el día de hoy, y eso me llevó a un mundo, a buscar el tema de la reflexión. Y bueno, soy licenciado en filosofía, sí, actualmente también estudio una maestría en filosofía y crítica de la cultura en la UIC, y bueno, he querido siempre incursionar en el tema social, sí, pero desgraciadamente las políticas actuales, las estructuras políticas no permiten que cuadros como yo, por ejemplo, incursionemos ahí, porque siempre alguien que piensa más es incómodo, y eso me pasó muchas veces. Iba yo como asesor de alguien y siempre, no, pues tú no, me callaban, o cállate. Y siempre, como que la regla de la política sería no pensar, ¿o qué? Pareciera que sí, creo que pues un común denominador de la política que yo no concibo es cargarle la maleta a alguien para que tú llegues a ser algún día importante. Yo creo que no es así. Y siempre pensé en hacer algo diferente, un hombre idealista. En mis ratos libres soy trovador también, soy músico. Ah, mira qué interesante. Me gusta la trova. Y
y siempre he luchado por mis ideales, de tal manera que este partido me dio la oportunidad de ser yo mismo, de ser yo en todo mi ser integral, y me dio la oportunidad de crecer. Hoy, pues gracias a Dios, soy asesor parlamentario en la Cámara de Diputados, hago un tema parlamentario básicamente, puntos de acuerdo. ¿En la Cámara Federal? Así es. Y aparte, pues hago temas, escribo, hago reflexiones y pues hago temas de ayuda a mis compañeros, vierto todo lo que yo he aprendido, pero regreso a mi pueblo después de muchos años. Inclusive aquí en Coatzacoalcos yo fui profesor muchos años en algunas escuelas muy reconocidas, sí, en el área de filosofía. Ahí tengo alumnos que hoy son hombres importantes, ya lo sé. Pues muy joven para toda esa trayectoria, ¿no? Que ya... Pues sí, joven, bueno, tengo 46 años. O come años. Más, ¿no?, bien soy come años, sí, años. Sí. Muy bien. Sí, ya tengo mi trayectoria. Pues vamos a ir al primer y único corte de este programa. Estamos con Filiberto Fulgencio y Yair Alor en un proyecto político por el distrito de Cozulacaque. Vamos a unos anuncios interesantes, regresamos, no le cambie. En el Instituto Ernesto Rutherford. Contamos con secundaria en un año, bachillerato en 18 meses, universidad con sistema semiescolarizado en los turnos matutino con horario de 8 a 12, vespertino de 4 a 7 y sábados de 8 a 3. Contamos con aulas climatizadas, computadoras por alumno, impartición de lengua extranjera, servicio y asesoría profesional. Maestros altamente capacitados. Visítanos en nuestras dos direcciones, Zaragoza 112 Altos, Colonia Centro, y Colegio Militar 400, esquina Ignacio Zaragoza, o comunícate a los teléfonos 212-9217 y 16-301-57 en Coatzacoalcos, Veracruz, porque la mejor educación está en el Instituto Ernesto Rutherford. No te quedes sin estudiar. Aprovecha las promociones que la Universidad de Sotavento tiene para ti. 50% de descuento en inscripción y colegiatura para las siguientes carreras en sistema abierto: Administración, Contaduría, Derecho, Pedagogía, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Derecho y Educación Física. Promoción válida hasta el 22 de agosto. Informes a los teléfonos 2107 y 2188, número 5, Colonia El Tesoro. Durante este 2015, la Universidad de Sotavento trascendió por su calidad educativa y su responsabilidad social. Recibió el premio The Business Award en Atenas por parte de la Confederación Mundial de Negocios. Organizó el séptimo encuentro de Educación, Psicología y Psicoterapia del Sureste. La Sociedad Europea para la Investigación de la Calidad entregó a la Universidad de Sotavento, en Londres, Inglaterra, el premio a la calidad alcanzada. Egresó a 234 profesionales de licenciatura. Hechos 2015, Universidad de Sotavento, por la excelencia académica. Laura Campos, Clínica de Belleza. Si quieres tener un mejor estilo, salud
y belleza para tu bienestar, Laura Campos te ofrece servicios y promociones. Nutrición de cabello, $250. Maquillaje y peinado, $750. Lunes y miércoles faciales al 2x1 en $400. Martes y jueves, cortes al 2x1, $200. Miércoles, tintes y rayos, el 20% de descuento. Viernes, queratina brasileña, 20% de descuento. Esto y mucho más, solo lo encontrarás en Clínica de Belleza Laura Campos. Y además, contamos con los mejores productos para tu belleza de las mejores marcas reconocidas. Atención personalizada con personal altamente capacitado. Visítanos en Zaragoza 320, teléfono 212-6030 y 156026. Y próximamente, Plaza Cuadra. Recuerda, la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza Laura Campos. Citronela Plus, un repelente natural y eliminador de mosquitos, elaborado con la planta de citronela, 100% natural y ecológico, no venenoso ni perjudicial para el ser humano. Con Citronela Plus, a los mosquitos, cucarachas, hormigas y garrapatas les llegó su hora. Citronela Plus, el protector del hogar. Informes y ventas al 921-27-348-28. Citronela Plus, el protector del hogar. Dile adiós al dengue y a la chikungunya con Citronela Plus. Oximedican, oxigenación en cámara hiperbárica. Pie diabético, úlceras varicosas, varices, derrame cerebral, migraña, fatiga crónica, quemaduras, parálisis cerebral y facial, Alzheimer, Parkinson. Visítanos en Álvaro Obregón 115, Colonia Frutos de la Revolución, Coatzacoalcos, Veracruz. Haga su cita ya, no deje pasar más tiempo. A los teléfonos 921-109-7818 y 921-11-593-17. Oximedican, Centro de Medicina Hiperbárica. Salud con calidad. Ya estamos de regreso en su programa Punto de Opinión. Agradecemos la gentileza de que continúen con nosotros esta noche, en que tenemos un par de invitados y hablando pues de aspectos deportivos, hablando de política. Con nosotros Filiberto Fulgencio, un exfutbolista y ahora un hombre interesado en servir a su distrito. Nos acompaña también Yair Alor. Bueno, pues hablamos en la primera parte de tu historia de vida, de tu incursión en el fútbol. En esta segunda parte, bueno, pues hablaremos ya de la cuestión política que también te interesa, Filiberto, y que yo estoy gratamente sorprendido porque tienes una licenciatura en economía y tienes por ahí una maestría. Entonces, esta parte, por lo general, la gente no la conoce, al menos la gente que te ve como un deportista que figuró, que tuvo fama y que la tienes todavía. ¿Qué nos puedes hablar de la parte profesional de la parte académica de Filiberto Fulgencio? Bueno, el futbolista en general entrena 2-3 horas todos los días y le queda mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo, ahora sí, libre. En ese tiempo, pues tú puedes hacer lo que hace un futbolista de 20, 22 años con todo el dinero que gana y con la fama: agarrar tu carro, salir, agarrar el bulevar más importante de la ciudad donde juega, subir a una, otra, dos chicas, invitarlas al cine, a tomarlas el café, a cualquier cosa. Mucho futbolista sale del barrio, deja los estudios, y cuando terminas el fútbol, porque es una carrera muy corta, yo duré 16 años,
otros duran 7, 5, otros como Cuauhtémoc, que se retiró hace 3 días, 22 años. O sea, es una carrera muy corta, entonces la cual te tienes que preparar. La preparación académica es para toda la vida, porque un jugador de fútbol tiene edad, la académica no. Tú puedes ser, te puedes recibir de ingeniero, de doctor o de licenciado si tienes 40, 50 años. Claro. Porque pues las ganas de estudiar las tiene uno, es convicción. Y me dio la tarea de, es una carrera que acabé como en 6, 7 años, porque empezaba aquí, a los 2 semestres me cambiaban de ciudad a otro equipo, iba para allá, no había esa carrera, no había la facultad, hasta que coincidí Universidad Cuauhtémoc Puebla, Universidad Cuauhtémoc Querétaro, y se dio la oportunidad de acabar la carrera allá. No como me hubiese gustado a mí acabarla, terminarla de lleno, al 100%. ¿Por qué? Porque a mí me decían, hay examen. Oye, voy a entrenar una hora. No, espérame. Eso a nosotros la escuela no nos interesa. Tú eres una inversión para nosotros. Nosotros te pagamos, hacemos esto, hacemos lo otro por ti. Y iba yo con el maestro, oiga, profe, dice que no puedo venir a la escuela. No. Aquí discúlpame, pero no porque seas Billy Bull, vas a voltear la escuela. ¿Por qué? Porque todos tienen la misma canonía que tienes tú. Todos pagan la colegiatura, todos asisten a la clase. Entonces me veía yo entre la espada y la pared. No con todos los maestros, porque de repente pues llegas con los maestros, con 1, 2, 3 boletitos, cuando llegan los equipos importantes a jugar. Y, bueno, sí, hombre, asistencia, déjate de asistencia, ¿no? La calificación. Entonces, me tomé esos ratos libres en poder estudiar. Gracias a Dios saqué la carrera. Y lo que me gustaba, lo estuve relacionando, hice una maestría en Derecho Mercantil. Y, pues, gracias a Dios, ahora me preocupo por la economía de nuestro municipio. ¿Y por qué decides participar en ese proceso? Junto con Yair, que vemos que hay coincidencias ahí entre ustedes en cuanto al trabajo que quieren hacer en caso que el voto lo favorezca. Bueno, primero la candidatura, ¿no? Y luego sí, exactamente, lo que venga. Ahorita, hasta el momento, hasta el día de hoy somos aspirantes, ¿no? Yo creo que más que nada por la situación que vive nuestro municipio. Es un municipio rico en muchas cosas, pero desgraciadamente la gente que ha estado ahí la ha hecho como una herencia familiar. Y yo sé que lo único que tiene una herencia familiar ahí en Cosolacaque es la panadería Irma, que es una herencia que se le dejó a unos hijos y cada hijo la trabaja cada año. Ha ido de generación en generación. Sí. Ya falleció la señora y son 4 hijos, y para que no se pelearan, cada hijo la trabaja un año. Muy bien. Por lo general, cuando se ve que un deportista famoso o un agente del medio del espectáculo incursiona en política, de bote pronto se tiene la impresión de que, bueno, el partido está utilizándolo porque es famoso y eso puede reducirle votos. Pero más allá de eso no hay nada. Y fuera de cámaras hablábamos de personajes como Carmen Salinas, o como el propio Cuauhtémoc Blanco, que fue tu colega futbolista, y que bueno, pues se hizo muy famoso por varias anécdotas, primero porque le daba las gracias a un partido que no era el que lo llevó al triunfo, luego le agradeció a Benito Juárez la invitación que le hizo a un acto cívico. Digo, no lo digo de manera con sorna, ¿no?, sino simplemente para ilustrar esta parte donde precisamente se le ve a los famosos como la oportunidad de ganar votos, pero que más allá de eso no habría nada. En tu caso no es así, porque nos acabas de hablar que tienes una preparación académica, que no es la primera vez que incursionas tú en la política, sino lo has hecho acompañando a otros personajes en otro momento, en ese momento pasas al frente, y esto es anécdotas o comentarios, lo hago para ilustrar y para marcar una diferencia. Así es. Bueno, fíjate que parte... Puede que lo que fuiste como persona pública, como futbolista que fui, puede ayudarte. ¿Por qué? Porque de antemano le llevas 2 pasos adelante a cierto candidato que no tenga el renombre que yo en este caso lo tengo. Como puede también, es pro y contra, ¿no? Como también te puede perjudicar
en dado caso, como tú lo dependiendo de cómo decir, te conozcan, ¿no? Porque te conozcan. Efectivamente, gracias a Dios, Cosolacaque me tiene como una persona humanitaria, más que nada. ¿Por qué? Porque soy una persona que se preocupa mucho por el amigo, por el enfermo, por todo. O sea, no tienes zapatos, yo te los doy, unos tenis. Una anécdota muy bonita ahí en Cosolacaque de un muchacho de una taquería. Me dice, ¿de qué número calzas? Le dije, del 5. Dice, regálamelo. Le dije, no te viene. Dice, ¿y si me viene? Le dije, si te viene, te los doy. Me fui descalzo a mi casa porque así le quedaron al taquero y ya me tuve que ir descalzo. Le dije, por lo menos dame unas chanclas. No, las chanclas estaban más rotas que... ¿Sí me entiendes? Entonces, esa es la gente que conoce, el Filiberto que conoce Cosolacaque. Yair, ¿ustedes cómo han buscado en ese caso, cómo buscan que pueda él representarlos en el Partido de Encuentro Social? Mira, creo que uno de los... de la filosofía de este partido es buscar candidatos idóneos. Primero, que tengan acercamiento al pueblo. Segundo, que tengan vocación de servicio y que tengan realmente una honorabilidad probada. Porque pues es muy fácil buscar precisamente de manera emergente un personaje que esté encumbrado para treparlo y posicionarlo. Nosotros no. La realidad, lo que queremos es que este proyecto no es electorero. Este proyecto es un plan que tenemos a 10, 20, 30 años, es un proyecto de vida que tenemos todos los que participamos aquí y que tampoco de alguna manera participamos en la vida pública en el pasado. Somos ciudadanos que hemos irrumpido en el escenario público, precisamente cansados de ver tantas inconsistencias, tantas anomalías en el sistema político mexicano, y creemos que ya es tiempo de empoderar a ciudadanos honestos, ciudadanos ejemplares, ciudadanos que tengan deseos realmente de representar, en el caso de Filiful, en una tribuna, en una soberanía, la voz de aquellos que no tienen voz. Filiful, en caso de que pues, vayas a resultar candidato, ¿aceptarías línea del partido? Luego se da, y bueno, tú eres una persona conocedora, vemos que eres un poco independiente en cuanto a las decisiones que puedas tomar y que el partido te pueda marcar alguna línea. Yo creo que de antemano es la primera plática que sostuvimos con la gente del partido, fue una de las condiciones, ¿no? O sea, si se da la candidatura, vamos a trabajar por el municipio de Cosolacaque, por el distrito. Ahorita vamos a ver lo que es el distrito 26, pero más que nada líneas de que digan, ¿sabes qué, Philly? Hay que ver para este lado. No, el partido va solo. De hecho, se querían que fuera en alianza con otros partidos. El partido, con los representantes nacionales, decidieron ir solo, y así vamos a ir solo. Por lo general, cuando se hacen encuestas, una de las primeras preguntas o la primera encuesta es en torno a el conocimiento que tiene el electorado del probable candidato, del aspirante. Y decía Filiful, yo les llevo un paso adelante en ese sentido, ¿no? Y decíamos también, bueno, también depende, una cosa es que sea conocido el personaje y otra cosa es que sea conocido por qué. En este caso, ¿han hecho ustedes algún sondeo de opinión previo a esto? Bueno, el sondeo, más que nada por redes sociales, ¿no? Porque desde que subieron, ahí se han subido dos, tres cositas, y claro, no eres monedita de oro para caerle bien a todos, pero pues afortunadamente hay más positivos. Comentarios positivos, que hasta la fecha no he leído ni un negativo, a lo mejor porque me lo mandan a mí, pero por ahí dos, tres personas ya... que no, a lo mejor, no sé si son gente mandada, no sé, pero al final de cuentas todo te sirve a ti como aspirante. ¿Por qué? Porque no siempre vas a estar acostumbrado a la crítica constructiva, y en esto que vas a servir a un pueblo, es una elección popular, ya es muy diferente. ¿Por qué? Porque hay más gente que te juzga. Aquí hay gente que te juzga, o sea, igual un partido de fútbol el técnico me podría reprimir, pero aquí no, aquí tienes un pueblo que te puede señalar, que te puede decir, tú eres esto, y tú fuiste bien o fuiste mal. Y ahora está la modalidad de las redes sociales, ¿no? Que antes eso no existía y que
había otras estrategias para hacer campañas. Ahorita las redes sociales ya también juegan un papel, quizás no determinante, pero sí importante dentro del proceso. Es como que todo un mito, ¿no? El tema de las redes. Si bien es cierto, a veces ayudan como para bien, pero hay algunos analistas que dicen que cuestionan inclusive el tema de la incidencia, ¿no? Nosotros realmente sí le apostamos a los medios electrónicos y redes, porque al que estamos buscando nosotros no es al voto que ya está, digo, y lo digo porque no porque lo diga yo, sino porque es la realidad, al voto comprado, al voto duro, al voto que ya es verde, amarillo, etcétera, ¿no? Sino hay un 60% de electorado, jóvenes, sobre todo jóvenes, profesionistas que uno tiene oportunidad, jóvenes que están buscando a ver qué hago después de que termino mi carrera, que se les empieza a cortar la visión porque ya no tienen como que mucho para dónde ir, pues a ellos son a los que estamos buscando para que aporten a este movimiento ideas, ¿no? Que nutran pues todo un proyecto ciudadano, ¿no? Nosotros estamos buscando que ellos salgan ese día y que ellos emitan su sufragio, pero de una manera razonada, ¿no? Y creo que los medios van a jugar un papel muy importante, porque la mayor parte de estos jóvenes, a lo mejor ya muchos de ellos no leen otro tipo de medios, sino van a la computadora, están con su iPad o su teléfono y ven las noticias y van monitoreando por los diferentes plataformas. Hay un fenómeno que es el que siempre ha ganado todas las elecciones en México, independientemente del partido que gane o el candidato, que es el abstencionismo. Es correcto. Es una barrera que no hemos podido superar. Cuando más votan es cuando se elige presidente de la República, por ejemplo, que andan sobre un 50%, un poquito más. En elecciones intermedias siempre andan en el 40, 45, y de ahí no se mueven. ¿Qué hacer para mover la conciencia de esa gente que, si se decide votar, es el factor de cualquier cambio que pueda haber? Tenemos una estrategia que es suela, sudor y saliva. Las tres S's. Y nos ha dado resultado en todo el país. Hoy tenemos 8 diputados federales que son como de verdad, son verdaderos guerreros, esgriman el tema parlamentario con bastante convicción, defienden el ideal por el cual nosotros nos debemos, y tenemos una plataforma ya en todo el país, tenemos regidores, presidentes municipales, es decir, ya tenemos pues todo un cuerpo de gente, sí, que está ahí, y lo logramos sin recursos. Nosotros buscamos el registro sin recursos, porque tú sabes cuántos recursos se le asignan a un partido. Claro. A cada candidato, cuando mucho, un diputado federal el año pasado alcanzó 20, 25 mil pesos y ya le fue. ¿Para qué alcanza eso en una campaña? Lo único que nos tocaba era casa por casa tocar. ¿Y quiénes son ustedes? ¿Dónde salieron? Pues somos de Encuentro Social. Miren, somos el partido de la familia, el partido que le apuesta a los valores, a los principios, al ciudadano. Y la gente, mira, la gente percibe. Cuando tú le ves a los ojos a una persona, la gente percibe, este es político, ¿no? Este me está choreando, este es de pan de lo mismo, ¿no? La gente lo sabe. Y yo creo que aquí hay que agregar que precisamente tú, Yair, como asesor parlamentario, que quienes mayores participaciones han tenido actualmente en la legislatura, pues son los que representan Encuentro Social y Morena. Digo, correcto, son los que más participación han tenido allá. Así en es. Tribuna y acuerdos y puntos importantes. Tengo que reconocer que el trabajo de nuestro diputado Gonzalo Guízar no solo ha sido relevante, ha sido sobresaliente. Además de que él está al frente de la Comisión de Asuntos Migratorios, es un tema muy neural en todo el país, en todo el Istmo, y hemos empujado bastantes, algunas reformas, algunos puntos de acuerdo que son importantes, que creemos importantes, y la mayor parte de los diputados, de verdad, yo los veo todo el día con el cuerpo de asesores, como somos muy pocos, todo el tiempo estamos juntos, estamos planeando la estrategia el lunes, ya el martes sesión, el jueves sesión, y estamos todo el tiempo pensando qué es lo que vamos a hacer al siguiente día, es decir, no descansamos. Es un trabajo bastante, en este momento bastante agitado, pero muy, muy apasionante, y de verdad creo que el diputado hoy, Gonzalo Guízar, ha sido uno de los mejores tribunos que he visto en sí, lo hemos visto en el canal del Congreso por ahí, sí, en varias ocasiones. Sí. Filiberto Fulgencio, perdón, sin duda eres un candidato
externo del partido, porque entiendo que no tienes militancia en el Partido de Encuentro Social, ¿no pensaste en algún momento de tus aspiraciones irte por la vía como candidato independiente? Había una invitación, ya tenía yo una invitación por ahí, pero la verdad no me sentí yo seguro. Si parte de convencerme fue, se lo agradezco a mi señora, que fue que es como tu manager, ¿eh? Es como mi manager. Sí. Y y me dijo, oye, si andas, lo que te dije al inicio del programa, si andas acompañando a otra persona, ¿por qué no te lanzas tú? Y muchos amigos me dijeron, sí, Fili, esto y el otro. Y le dije, bueno, mis amigos, el pueblo a veces me lo pedía. Oye, Fili, el día. ¿Y por qué? Porque en la misma campaña me lo decían, ¿no? Fili, no, lánzate tú, que no sé qué. Y dije, no, pues al rato, ahorita me dicen porque no ven la de veras, pero al rato que yo venga, me van a dejar solo. Entonces, es parte de la enseñanza que tiene uno, ¿no? Con participar en las otras. Cosolecaque es un pueblo con una gente tan noble, pero tan noble, sí, tan hospitalaria, pero tan noble. Me arroparon cuando yo llegué ahí a jugar, a participar, defender los colores de Cosolecaque en una Copa Telmex, y de ahí me quedé. De ahí me quedé y me llevo con todo mundo, y he sabido llevarme con el carnicero, con el bolero. El bolero hace poquito me acaba de decir, oye, ya vino una persona a vernos, pero no lo vamos a apoyar, vamos a echar patadas contigo. Le dije, órale, y vaya padre, que son un termómetro, los boleros. Exacto. Los carniceros, los taxistas. Hablando de termómetros, Fifu, ¿cómo ves, cómo notas el ánimo de la gente? Si bien Cosolacaque y algunos municipios son priistas, actualmente, ¿cómo ves el ánimo, el termómetro? Lo que te iba a decir, el distrito poco lo conozco. Hemos caminado ya, conozco mucha gente, tengo muchos conocidos, pero lo que es la cabecera municipal, la gente, te lo vuelvo a repetir, es tan noble. Entonces, el político se agarra de eso, se llena de eso, de ir a ofrecerle un atado de lámina, 200 pesos el día de las elecciones, compras. Eso no vale su voto de cada persona. Son 3 años... de austeridad, de carencia, cuando te dan un atado de lámina, una bolsa de despensa. No, hay que hacer conciencia a la gente, que haga conciencia a la gente de que su voto tiene más validez, es educación para sus hijos, buenas escuelas, economía, trabajo. Desgraciadamente es un Cosolacaque que no se ve. ¿Por qué? Porque los políticos llegan y le venden humo. ¿Cuáles serían los principales temas que tú llevarías de ser favorecido por el voto al Congreso local? Pues hasta ahorita ahí tenemos 2, pero no me dejan decirlos, pero tenemos 2 propuestas ahí muy interesantes para el Congreso, para la gente más que nada, y esperemos que así como nosotros nos hicieron la invitación de venir para acá, así podemos invitar a la gente, a nosotros, a que se sume a este proyecto. Es un buen proyecto, un proyecto de familia, un proyecto de ciudadanos, porque el mismo Logan lo hace ver, de ciudadanos hartos, que a lo mejor no salen, no tienen el valor de poderlo decir en público, pero me imagino yo a los ciudadanos como el Pípila, ¿no? El Pípila lleva una losa, pero sacó fuerza no sé de dónde y llegó y prendió la lóndiga de Granadita. Pues así es el tienen esa losa en Cosolacaque. Además, si me permites, creo que el tiempo ya se está. Sí, estamos. Cosolacaque es un pueblo que históricamente es un pueblo reaccionario a las injusticias. Es decir, en muchas ocasiones han habido, recuerdas que han habido consejos. Antes, sí, bueno, era la figura política que suplía pues una necesidad inmediata por la falta de gobierno. Y eso quiere decir que el pueblo, cuando se cansa, cuidado, porque se levanta y hace valer su voto. Hace muchos años, yo recuerdo, yo muy joven, cuando sonaban las campanas y empezaban a tirar cohetes, llegaba toda la gente, tomaban el palacio y se plantaban ahí 3-4 días. Entonces yo creo que las condiciones se están dando. Tal vez ya no existe esa gente
que incitaba a este tipo de movimientos o movilizaciones, pero sí hay muchos jóvenes hoy o mucha gente que ya está cansada, y creo que la manera más legal con fuerza es el sufragio. Es la manera más noble que tenemos de empoderarnos, y creo que en este momento, en este tiempo, se va a hacer valer la voz del ciudadano cosoleacaneco. Pues qué bueno. Que además una autoridad, cuando recibe un sufragio copioso, la gente se vuelca en las urnas, es una autoridad que tiene más legitimación. Exactamente. ¿Creen ustedes que pueden llegar a la legitimación en este proceso? Híjole, ese sería un tema como de una hora. Digo, los OPLES han estado cuestionados severamente. Digo, de tal manera que hasta por ahí se escuchaba que el INE iba a tomar cartas en el asunto, etcétera, ¿no? Pero, mira, ya no estamos en tiempos de estar blindando el tema de electoral. Vámonos nosotros a caminar. Nuestro trabajo, así no nos es. Vamos a preocupar por eso, vamos a preocuparnos porque toda la gente salga a votar, porque todos los jóvenes digan, vamos a cambiar esta historia de Cosoleacaque, vámonos ahí con el FIFU. Yo no sé si David haya caminado tanto para vencer a Goliat, pero somos nada más David. Desarrolló una buena estrategia, una buena y un buen golpe con una cinco onda. Piedras que recogió, pero con una le pegó. Con una le pegó. Y en la cabeza. Y pues muy bien, esperamos que tengan éxito en esta aventura política, que sin duda pues va a estar reñida, pero sabemos que la gente que se decide a luchar, bueno, pues finalmente en eso está el éxito, radica el éxito en la constancia. Así y en es. Creer que se pueden lograr las cosas. Así lo es. Agradecemos. Y que en este combate pues puedan tener resultados, ¿no? Finalmente, invitar a la gente a que participe. Exactamente. Ahorita José Luis habló de éxito, y yo siempre, es una palabra que tengo siempre en la boca, de que éxito, en el único lugar donde éxito va primero que trabajo, es en el diccionario por el orden alfabético. Pero para tener éxito hay que trabajar 10 veces más. Excelente reflexión. Pues les agradecemos a Filiberto Fulgencio, a Yair Alor, su presencia. Gracias. El espacio está abierto para posteriores pláticas. Creo que necesitamos. Creo que va a dar para más. Sí, va. Y la verdad que excelente. Sí, Azucena, muchas gracias. Gracias. Muy buenas noches. A ustedes que nos vieron y nos escucharon esta noche, muchas gracias. Pasen una excelente noche y estamos con ustedes el próximo viernes. Muchas gracias.